¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal! Bueno, aquí os voy a hacer una breve referencia de los aceites esenciales que tengo aquí en colección. Es simplemente, bueno, hacer un breve resumen de lo que se deriva en los aceites esenciales en el mundo de la fragancia y las diferentes concentraciones que hay en las fragancias, en los perfumes. Mal dicho perfumes porque ahora os explicaré por qué. Se dice fragancia normalmente. Bueno, pues las concentraciones son las siguientes. Es un eau de cologne, el agua de colonia, primeramente, tiene una concentración más baja, entre un 2 y un 4% de aceite esencial. Estos son aceites esenciales puros, están en un 100%. Y luego, aparte, se pueden hacer incluso fragancias con estos aceites esenciales. Hay que decir que los aceites esenciales son, digamos, el alma mater de lo que es la perfumería, de las fragancias. Y bueno, dependiendo cómo van las concentraciones, pues primeramente os hago un breve resumen. Ya lo puse en la pestaña comunidad, pero hago un breve resumen en un vídeo explicativo. Sin más, empezamos con la agua de colonia, que es una concentración, como he dicho, más baja, de un 2 a un 4%, hasta 2 horas. Luego un eau de toilette, de un 4 a un 7%. Que suele durar hasta 5 horas. El agua de perfume, el eau de parfum, es una concentración del 7 al 16% en cualquiera de estos aceites esenciales. Estos son aceites esenciales puros que están en mi colección. Con esto, inclusive mezclándolos con agua destilada y alcohol, se podría hacer fragancia. Bueno, aparte de conservantes y demás, incluso metiéndole también moléculas. Pero bueno, lo de las moléculas ya es otro cantar. Como digo, un agua de perfume, el agua de perfume está del 7 al 16% en aceites esenciales, en estos botecitos que hay aquí, que son 100% puros, estos están destilados, vienen procedentes de la soja, de las diferentes plantas, raíces, que se hacen con destilación al método tradicional. Y luego, por último, está el perfume, o extracto de perfume, extract de parfum, que es un 20 a un 40%. Es el, digamos, el que más tarda en evaporarse y eso, bueno, tiene un rendimiento superior siempre a las 10 horas, incluso se dice que hasta puede durar hasta 24 horas. Nada, sin más, empezamos. Este es un árbol de té de una marca de Liplus, bueno, este es el del Mercadona. Está el aceite esencial de clavo también, que da siempre, bueno, está dentro de las notas medias de la fragancia, incluso las notas de fondo. Está también esta de aquí, está ese incienso que lo he adquirido ahora. Es una nota de fondo común que está presente normalmente en la fragancia. Como digo, luego esta también, esta es naranja en concreto. Esto es naranja, sí, es una nota de salida muy común en la perfumería. La maravillosa lavanda, que está siempre presente, siempre en las notas medias y algunas notas de fondo, o sea, las notas de corazón y las notas de fondo. Empezamos ya, bueno, está la marca Mon, es una empresa española muy, muy buena, con adquisición de, bueno, creo que tiene Barcelona en la sede. Es el amado Pachulí, que está siempre en la fragancia. Esta es una de las notas más características en el mundo de la perfumería. La maravillosa salvia, que esa da ese toque herbal, ese toque dulzor, siempre en las notas de corazón y las notas de fondo. El cedro, maravilloso y espléndido de lo típico amaderado, un fondo amaderado, normalmente suele estar el cedro muy presente. El sándalo, que es una nota preciosa, es una nota extracto de lo que es la raíz del árbol de sándalo procedente de la India. La mirra, esta es una de las más caras, este aceite esencial es uno de los más caros. También son aceites esenciales 100% puros, como digo. Y bueno, son las notas que están presentes normalmente en las notas de la nota final, en la nota, la base nota, en las notas de fondo. Como digo, en las diferentes fragancias. Y la rosa,
que es la más cara de todas, con diferencia. Estamos hablando de un precio, pues, de unos 30 y pico euros, creo que me salió. Y nada, son, como podéis apreciar aquí, son muy poquitos, es 12 mililitros. Bueno, pues esta es una nota presente, y cuando veáis siempre, sobre todo el sándalo, lo dejo para el final, la mirra y la rosa son las notas, digamos, más caras en el mundo de la perfumería. Ya digo, todos estos pequeños botecitos, estos aceites esenciales, están mezclados siempre con agua destilada, y luego tiene un proceso químico con alcohol de un 70 a un 85% en alcohol, y normalmente suele ser alcohol vegetal, o sea, a ser posible es importante que sea alcohol vegetal para que la piel se resienta menos. Y nada más, es un breve resumen de los aceites esenciales que tengo en colección y las diferentes concentraciones que hay en la perfumería. Es que ya digo que subo alguna cosa también en la pestaña comunidad, pero claro, no todo el mundo lo ve. Así que sin más os dejo, espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like y suscribiros al canal. Y bueno, esta noche hay vídeo a las 10, subo vídeo. Así que nada, hasta el siguiente vídeo, nos vemos, muchas gracias por visualizar.